Hey, muy buena gente, otro nuevo vídeo. En este caso os traigo un nuevo reto para vosotros, pero yo creo que vosotros lo vais a conseguir, ¿no? Ya que sois bastante grandes para hacerlo. Y bueno, ¿de qué se trata este reto? La verdad es que es algo bastante fácil, pero a la vez difícil, ¿no? Ya que para mí no es bastante fácil conseguir like y sobre todo suscriptores. Y bueno, si este vídeo llega a los 50 likes, o cada uno de los vídeos en los que yo suba esta intro, en los próximos vídeos lo subiré en 2.0. Sobre todo va a estar guay porque dentro de poco subiré series de Minecraft, textura, mod, que es lo que estoy subiendo ahora. Y sobre todo también voy a subir unos cuantos vídeos que estoy preparando para algo de diversión, ¿no? Con unos colegas en servidores de survival, de Skyward y todo, y de Juego del Hambre. Y bueno, la verdad es que eso va a estar bastante bien, sobre todo en 2.0. Y si este vídeo ha apoyado con muchos likes, sobre todo 50, si llega a 50 likes lo subiré en 2.0. Si veo que llega a 45 likes o así y es muy apoyado en comentarios y en favoritos y todo, y sobre todo en vida, pues aún así seguiré haciendo los vídeos en 2.0, ¿vale? Y bueno, eso es todo. Lo que me ayuda muchísimo es que os suscribáis al canal y que le deis like, y sobre todo que comentéis, que me digáis: mira, te has equivocado en esto, en esto y en esto, y yo en el siguiente vídeo intentaré arreglarlo, ¿no? O así, para no tener más errores y seguir mejorando cada día, ¿no? Y bueno, eso es todo. Espero os haya gustado. Os voy a dejar ahora con el mod que os traigo ahí preparado para hoy. Y bueno, eso es todo. Espero os haya gustado. Dale like, suscribir y hasta luego. Y bueno, gente, después de daros esa introducción, hoy os traigo el mod de More's World, de más armas, ¿no? En esta versión de 0.12.2 de Minecraft Pocket Edition. Y bueno, las tenéis viendo aquí abajo. La verdad es que están bastante bien, ¿no? Hay algunas que son mejores que otras. Y es muy fácil instalar el mod. Y nos vemos al final del Too Many Item Toolbox, que lo dejaré en el link en la descripción del vídeo. Y aquí aparecerán algunas cuantas, ¿no? Luego, para que sea más rápido de buscarla, le damos aquí a los bloques y nos vamos aquí abajo. Aquí nos saldrá ya directamente, ¿no? Y ahora vamos a ver, tenía esta puesta aquí. Cada una tiene un efecto positivo o negativo respecto al mod que maten, ¿no? Por ejemplo, esta la montura. Esta normal que cambia la textura, ¿no? Y esta, la Nether Sword, mata de un golpe, creo. Vamos a ver, si mata de un golpe. Potato, que sería patata en inglés. Creo que esta es igual, solamente que cambia el daño un poco. Si te das cuenta, mataba de 2 y la montura mataba de 3. Luego tenemos aquí una oveja. Vamos a ver la de Bluman, ¿no? Que está también bastante bien. Hay algunas que no cambian de... Vamos a ver. Hay algunas que no cambian de efectos positivos, sino solo cambian de textura, ¿no? Y aquí tenemos la espada de lapislázuli, que está bastante bien también. Vamos a respawnear aquí algún mod. Vamos a ver, mod los cerditos, vamos a poner aquí, por aquí, por aquí. A mí la que me gusta es esta, la de Blast and Blade, que hace una mini explosión debajo del mod que mata, ¿no? Aquí, y mata de un golpe. Luego tenemos aquí la Coal, que es la misma que montura, que mata de 2. Esta mata de 2 y la otra mata de 3. Y la de Lapis Lazuli, creo que mata de 1 siempre. Vamos a ver. No, mata de 2. Y bueno, gente, eso es todo. Os dejaré el link en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar el mod. Ya que está bastante bien, ¿no? Sobre todo para meterlo en vuestro Minecraft, en vuestra serie. Y bueno, para que os sea más entretenido la serie, ¿no? Y bueno, eso es todo. Dejaré el link en la descripción del vídeo. Me ayudaría muchísimo que dieseis like, suscribirse y comentaseis. Y sobre todo que me apoyaseis mucho en el canal. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros y hasta otra.